I went to I went to the I went to the Bueno, listo, cortémosla. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a probar el demo de Technicity. Es un estilo, una mezcla entre Minecraft, SimCity, una cosa por el estilo. Vas a verlo, te va a gustar. Así que allá vamos. No work to create uno. Crear un nuevo mundo. ¿Qué nombre le ponemos? Le voy a poner Tom. Y llama. Todo porque escribiste justo ahí, así que vamos a ponerle. Crear. Nuevo objetivo, tutorial. Ok. Bienvenido a la versión. Este juego está en desarrollo. Bla bla bla. Nos encantaría escuchar tus comentarios e ideas, así que no olvides unirte a nuestro Discord o en el foro de la comunidad. Ok, 30 FPS, sinceramente me estás haciendo mierda. Sí, ahí está mucho más coso. Ok. Ah, tenía que apretar espacio. Ok, somos un dron. Bien. Se ve. ¿No les hace acordar un estilo SimCity esto? Un estilo SimCity, el Skyland. ¿No les hace acordar una cosa por el estilo esto? Sí, sí. Nosotros somos un dron. No sé con cuál bajo. Ah, con Shift. Este es mi personaje. ¿Lo puedo chocar? ¿Qué pasa si yo choco? El chabón se chocaba con su propio dron. ¿Qué pasa si choco un auto? ¡Ah, te frena! No, bueno, no lo puedo chocar. Mantén uno para seleccionar la herramienta de terreno. Ah, la de terreno. Dice clic botón derecho para crear un terreno. Configura como almacén. Sim. Planific. Prefabricar. Pero ¿dónde? A ver. Este lugar me gusta, pero está este árbol de mierda. Bueno. Nuevo terreno. Almacén. Siempre fabricar. De prefabricación. Siguiente. Bien. Usa la flecha en las esquinas para cambiar el tamaño del terreno como quieras. Luego haz clic derecho para comprarlo. 16x16, pero no me dice cuánto sale. ¡Ah! ¡Mirá! Es un almacén, así que más o menos grande tiene que ser, ¿eh? ¿Qué le mandamos? Un saludo para YouTube, manda Rodri. Realmente muchas gracias, Rodri, por la buena onda. ¿Cuántos metros mide esto? Usa las flechas. Bueno. ¿Dónde tengo la...? Acá está. 38x16. Hacemos un 50x50. Me gustan los números. Construir el centro urbano. 50x50 vamos a hacer. Una media hectárea vamos a hacer. A ver si podemos. Ok. Nos vamos a comer un par de pelotudeces en el medio. Ahí está. 50x50. Usar las flechas. ¿Y cómo hago para comprar? Con derecho, ¿no? Ajustar. Ahí está. Comprar 25.000. Creo que esta moneda... ¿No es la de Shen? No me acuerdo el símbolo de esta mierda. Despejar la vegetación. Me gusta. Comprar terreno. Listo. ¡Uy! Se me cayó la maquinita. Usa la apisonadora para planear el área del terreno. Usa la rueda del ratón para cambiar la radio. Ay, mirá lo que es. A ver. Al Sim también se parece. Posta, Tommy. Posta, Tom. No, pero me decía. No objetivo, almacén. No, pará, vamos a planear primero. Construir. A ver, papito. ¿Te hablo en chino o qué? ¿Cómo mierda hago para planear? Ah, mirá, se aplana solo. ¿Y para levantar? No, no. Lo hace... ¡Fa, chabón! Estaría bueno que la vida real sea así de fácil, ¿eh? Porque también te lo levanta. O sea, no te lo... Te lo nivela todo para arriba, supongo, ¿no? ¡Uy! Estoy bajando. Pequeño error. ¿Podés nivelar la calle también? Uy.
Se me quedó ese. Es bastante arcade igual, ¿eh? Me gusta que se parece a los Sims. Posta, tenés razón, Tom. A ver, nivelamos. Muy bien. Este juego lo tenía Fer en deseados, pero no sé, no lo quiso probar. Yo lo vi de pedo, le pregunté, me dijo que no lo iba a probar, así que bueno, lo estoy probando yo. Como que se ve, no sé, tal vez se vea interesante. Me hizo recordar al Sims, claro, al SimCity, al Sims, al Skyland, todos esos juegos de construcción de ciudad y cosas por el estilo. Pero que supongo que en este caso sería solamente construcción de tu propia parcela. Va, no sé si tenés para construir más. Terminás siendo terrible Rockefeller. Terrible. Toda la ciudad es tuya. Me falta esta parte nomás, ¿no? A ver, esta parte que vos aceleres tanto y no se caiga, me parece una pelotudez. Que vos rellenes con la aplanadora, también me parece una pelotudez. En sentidos prácticos, sí, te lo entiendo. Pero está mal. Bien. ¿Qué les parece? Quedó bonito, ¿eh? También parece una pelotudez que yo pueda salir. Porque mirá, no tendría por qué salir acá. No tendría por qué poder aplanar el terreno de al lado. Y así. Pero bueno, vamos a seguir. Creo que ya lo hice, ¿eh? Pestaña de pedidos. Ok. Selecciona alguno de los bloques de construcción y ordénalos. Luego presiona escape para cerrar el inventario. Pero ¿para qué lo voy a hacer eso? Cambiar modo. Rodillo a poner a aplanar. Mantén el botón izquierdo. Bien. Liso. En el modo suave, mantén el botón izquierdo. Ah, suelo sucio. A ver qué pasa ahí. No, no queda nada. Bueno. A ver, vamos a correr esto por acá. Deja el vehículo. Perfecto. Ah, era una. ¿Cómo se llama? La regla de carpintero, creo que se llama. ¿Cuál es el objetivo? ¿Construir el Empire State de la Salada o algo así? ¿Podría ser Drift? ¡Ah! ¡Puedo hacer Drift! Vamos a construir el Empire State de la Salada. A ver, a ver, a ver, a ver. Migón de color. Pero necesito. No sé si voy a poder, ¿eh? Salvo que lo haga de cemento rojo. O sea, de cemento negro. No puedo hacer la línea blanca. Porque me quedaría. No. Tendría que ser mucho más grande el espacio. No me va a quedar. Mármol, plástico de color. A ver. 32. Ah, mirá, acá tengo más. Ah, losa. Sale. Sale pista de carrera. Losa fina. A ver. Columna, columna, columna. Desnivel. Con rampa. Escalera. ¿Qué mierda es esto? Que no entiendo. Esto va a estar chido. No, 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 no. Lo pedí. Puta madre, ¿cómo hago para devolver? Puta madre. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo hice para que me aparezca eso? ¿Cómo hice para que me aparezca esa mierda que aparecía ahí en el medio? Selecciona. Madre. Supongo que si selecciono roca oscura. A ver. Yo había hecho en el negro. ¿Dónde está el negro? Mármol, había elegido yo, ¿no? Sí, mármol. Hormigón, ladrillo. Tenía que ser asfalto. Bien, acá era. Losa, losa fina. Bastante losa fina, ¿eh? Bastante. Voy a pedir 64. A ver. ¿Dónde está? Inventario, inventario. A ver. ¿No puedo girarlo?
Me está jodiendo que es vertical esto. El ratón, mantén pulsado botón izquierdo. ¡No, no, 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 no! ¡No! Ah, es una mierda cómo se mueve esto, ¿no? No puedo ponerlo en forma... No puedo ponerlo en forma... Ah, acá, mira, acá dice. Gracias. No puedo poner en forma... horizontal. Ahí está. Bueno, arranquemos por tratar de limpiar esto. ¿Cómo mierda hice? No, pero a ver si puedo. ¿No lo aplana? No, no lo aplana. ¿Aplanar? No lo aplana, ya me la mandé. Ahí está, no. Uy, ¿qué toqué? Escalar. Ay, compré otra. ¡Ah, me dio 10! Hijo de puta. Marca como completado, cancelar. No, déjame. Déjame ver cómo mierda hago. Ay, no. Ay, no. En vez de una pista de carrera, ¿sale una pista de despegue para el aeropuerto? No sé si me alcanza con 300, ¿eh? No sé si me va a alcanzar la plata. ¿Sale una pista de despegue? ¿Un aeropuerto hacemos? Definitivamente necesito más espacio. ¿Cómo mierda será? Ok, ahí lo levanté. Ok, a ver si... No me lo plana la puta madre. Ahí está. Ahí quedó planito de vuelta. Vamos a ver si sale. Pase de tierra. Ok. Necesito más largo. Ok, esto va a tardar, ¿eh? Esto definitivamente va a tardar. Asfalto. Vamos a hacer de acá para allá. ¿Alguien se acuerda cómo lo di vuelta? ¡No! Otra vez me la mandé, la puta madre. Bueno. Mouse 3 no es. ¿Alguien se acuerda cómo mierda hice para... ponerlo horizontal? Ahí está. Ponételo. Ahí está. No. Chabón, voy a estar un año y medio para poner esto. Por lo menos no tiene... no tiene consumo de agua, de energía, de nada por el estilo. Puedo construir tranquilo sin que nada me rompa las pelotas. Pero no, me parece que sí voy a hacer la pista de carrera porque no me va a dar para hacer una pista de aterrizaje. Bueno, inicialmente terminé la parte inicial. Ahora faltan 283.000 detalles. Y encima... rápido que no tenemos. ¿Joda vos, hermano? ¿Sos joda vos? Yo quería hacer una estructura rápida, ¿viste? Y ustedes me largaron a hacer esta mierda. Por lo menos de pedo que encontré la manera esta que puedo hacer así. Y arrancamos allá, pegamos la vuelta por acá. Bueno, de una manera muy cutre y medio complicado, terminamos. Así que primero vamos a... correr. ¿Dónde estás? Vení.
Decime que podés subir acá, si no. ¡No! ¡No puedo subir! ¿Cómo mierda hago para...? Bueno, gente, así termina nuestra cutre pista de carrera. Gracias a Ninja y a Tom, que me obligaron a hacerla y que no la puedo utilizar porque está a desnivel. Así que, bueno, vamos a continuar a ver si queda algo más del demo para utilizar y... y listo. Salimos así. Cuando el almacén esté terminado, usa la herramienta de terreno para marcarlo como terminado. Marcar como completado. Está terminada. Vender 50.000. Eliminar del mapa. Vende el terreno. Guarda la construcción prefabricada. Vender. Desbloqueado. La grúa, el camión y la furgoneta. O sea, yo sumo que ahora lo que tengo que hacer, completado almacén. Tengo que crear uno nuevo como edificio sin prefabricación y con la configuración de guía. Tu primer edificio. Aprende a usar la guía para construir más rápido. Una grúa puede duplicar la planta varias veces. Será muy útil para crear algunos edificios altos. Pero no. Lo que te quería mostrar era esto, más o menos. Vamos a recorrer la pista. Espera que vamos a borrar esto. Es un sistema de construcción bastante interesante, complicado en algunos momentos y muy divertido en otros. Realmente vale la pena. Esto es una demostración, un gameplay rápido de lo que se puede hacer. Tenés cantidad de cosas como herramientas. En la parte de pedidos tenés árboles para construir. Tenés autos, aviones, camiones, helicópteros. O sea, podés hacer toda una ciudad. ¿Qué es esto? A ver. Línea de producción. Fabrica un objeto de una sola pieza o una pieza que pueda utilizarse en un ensamblador de objetos. Bueno. Es muy divertido. Si quieres aprender a construir, si te gusta la construcción de ciudades, es realmente muy, muy buen simulador. Tiene sus errores, pero está bueno. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.